Doctor, disculpe, no se le escucha. Disculpen. Sí, disculpen, no había desactivado el micrófono. Bueno, les decía que en el caso de germen de bacterias no es igual la respuesta si es contra gérmenes intracelulares o extracelulares. En el caso de la respuesta contra gérmenes extracelulares, vamos a tener que los mecanismos principales van a ser los mecanismos de respuesta humoral, ¿no? Y bueno, en el caso de la inmunidad innata, están las vías del complemento, que son la vía alterna y la vía de las lectinas. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, bueno, van a ser los anticuerpos, principalmente. Para gérmenes intracelulares, la respuesta mediada por células, ¿no? Eso quiere decir que es activación de macrófagos, principalmente, ¿ya? Y para activar macrófagos, bueno, se necesita la activación o la diferenciación de la subpoblación efectora Helper 1. Bueno, los microbios, como también conocemos todos, ¿no? Han desarrollado mecanismos que permiten evadir de alguna manera la respuesta inmune, ¿ya? Y hay situaciones en las cuales los microbios no pueden ser removidos completamente. Y bueno, en ese caso el sistema inmune lo que hace es eliminarlos, si es posible eliminar a las células que se constituyen en sus reservorios, ¿no? Para mantenerlos en un estado de quiescencia. En algunos virus se puede, bueno, esto es evidente, ¿no? En caso de virus como el virus herpes. A los virus del virus Epstein-Barr, ¿no? Y otros gérmenes que también sabemos infectan. No es posible removerlos completamente, pero esos gérmenes no causan patologías porque el sistema inmune se encarga de impedir que esto suceda, ¿ya? En gérmenes extracelulares, siempre en la inmunidad innata, lo primero es el sistema de barreras. Ya sea piel y mucosas, ya se les dijo que la medida que los segmentos estén en buen estado, no hay cuestiones de continuidad. Los gérmenes no se van a sentar, ¿ya? Entonces, lo primero es mantener este sistema en buen estado y evitar que se vaya a lesionar, ¿no? La piel, las mucosas, los epitelios en general, también sabemos que producen una serie de productos que se encargan de impedir que el organismo vaya a ser colonizado por gérmenes, ¿no? Eso también ya lo hemos revisado. Y no solamente los productos, que son sustancias muchas veces microbicidas, sino también permiten lavado, digamos, arrastrar a los gérmenes que vayan a poder infectar, ¿no? Las lágrimas, el estornudo, la secreción de moco, etcétera, que ya lo hemos revisado. Bien. En cuanto a los sistemas de protección, ¿no? Que son activados una vez que los gérmenes ingresan al organismo, les decía que la cabeza, en el caso de los gérmenes extracelulares, para el caso de la inmunidad innata, está la activación de complemento, y en la activación de complemento, en esta parte de la respuesta inmune, tenemos dos vías: la vía alterna, que se va a activar. Porque existe una molécula que ha sido activada, valga la redundancia, que es la molécula C3, ¿no? La C3 es hidrolizada por el agua y este C3 hidratado es el que tiene una gran afinidad, se puede unir con mucha rapidez a superficies bacterianas. De esta forma, iniciar la activación de la vía alterna.
Porque el C3 hidratado va a activar va a formar la convertasa de C3 de la vía alterna y la cascada de activación va a continuar amplificándose hasta la formación de la vía común y el complejo de ataque a membrana, como ya sabemos. La otra ruta de activación es la vía de las lectinas. ¿Qué de moléculas que son capaces de unirse a residuos de carbohidratos que están presentes en bacterias, ¿no? Entonces tenemos las proteínas fijadoras de manosa, por ejemplo, las otras que son las ficolinas, que también reconocen carbohidratos bacterianos. La otra forma de defensa va a depender de la actividad mediada por receptores de inmunidad innata, que también hemos revisado, ¿no? Que van a reconocer los patrones moleculares asociados a patógeno y eso va a desencadenar respuestas inflamatorias que van a ayudar en la remoción de las bacterias, ¿ya? Bien, en la inmunidad adaptativa, como les comentaba, está la respuesta mediada por anticuerpos. El anticuerpo tiene como función principal neutralizar el antígeno. Los antígenos pueden ser neutralizados en medida que se encuentren fuera de las células. ¿Algo? Que se encuentren fuera de las células, ¿no? Entonces, las bacterias libres van a poder formar complejos con los anticuerpos y estos a su vez los van a neutralizar, ¿ya? Los complejos inmunes, como sabemos también, pueden activar la vía clásica del complemento. Y estos complejos inmunes opsonizados pueden ser formados por los fagocitos para removerlos y destruirlos. Bueno, la respuesta inmune, que va a estar mediada por los linfocitos TCD4, esta respuesta contra las colonias extracelulares va a ser organizada mediante la liberación de citoquinas, que van a permitir que los sean removidos de manera eficiente. Tenemos acá la respuesta adaptativa, la respuesta principal es la formación de anticuerpos, ¿no? El anticuerpo se va a formar por colaboración, si se trata de IgE, IgA o IgE. IgG se va a formar por colaboración con el linfocito G. La función principal es la de neutralización y la otra es opsonización para permitir la fagocitosis, eliminación de los complejos inmunes. Y la tercera función que tienen es la de activación del complemento. El complemento también opsoniza, o sea, facilita la remoción por fagocito. Sabemos que el complemento forma las anéfilas de toxina C3A y C5A, con lo que se favorece la generación de infiltrados inflamatorios, ¿no? Sobre todo ricos en polimorfos nucleares. C5A también activa polimorfos nucleares para que puedan cumplir con su función de fagocitosis y eliminación de antígenos. Y finalmente, si la cascada de complementos se activa de forma eficiente, se van a destruir las bacterias, provocando lisis osmótica, ¿no? La molécula que produce la lisis osmótica es C9. C9 es una perforina, ¿no? Que al activarse se va a polimerizar y se va a enclavar en las paredes bacterianas. Bien, la respuesta organizada del linfocito TCD4 va a permitir bueno, la remoción eficiente de la bacteria, ¿ya? Y eso va a ser como comentábamos, como se dijo hace un rato, a través de las secreciones de citoquinas, ¿no? Se va a favorecer
ser la formación de inflados, ¿no? Infiltrados de células inflamatorias que posteriormente van a ser activadas y que van a permitir la remoción eficiente de los gérmenes, ¿ya? Principalmente conformados por polimorfos nucleares, por macrófagos y también a través de la producción de anticuerpos, ¿no? Que permiten o facilitan la eliminación de las bacterias. Bien, además de la producción de cuerpos y de la activación de fagocitos, el sistema inmune también se vale de péptidos que tienen la capacidad de poder eliminar a las bacterias. Entre ellos tenemos a los péptidos antimicrobianos, tenemos las defensinas y las catelicidinas. Las defensinas son dos, defensinas alfa y beta, ¿no? Los polimorfos nucleares producen defensinas alfa-beta. Son moléculas que los polimorfos nucleares las pueden liberar al exterior para de esta forma bloquear a los gérmenes. Y también estas defensinas, ya lo hemos visto bien, las liberan unidas a las trampas o redes de DNA, ¿no? Que les permiten matar a las bacterias para después poderlas tomar y eliminarlas. Las defensinas beta, por otro lado, son producidas principalmente por las células epiteliales, ¿no? Tanto de las mucosas como de la piel. ¿Okay? Las catelicidinas, por otro lado, en el humano tenemos esta de acá, que es la LL37, que la producen los polimorfos nucleares, ¿no? Y también células epiteliales. ¿Cómo actúan estas moléculas? Lo que hacen es despolarizar la membrana interna de la pared bacteriana, ¿no? La membrana interna bacteriana. Y este efecto es muy parecido a cómo actúan los antibióticos, ¿ya? También los péptidos antimicrobianos pueden neutralizar endotoxinas y tienen actividad quimiotáctica. Bien, en este cuadro tenemos a la izquierda las bacterias y a la derecha los defectos, ¿no? Si hay defectos de piel y barreras mucosas o defectos de fagocitos, las infecciones que se van a presentar en los pacientes van a ser mayormente por estafilococo o por gérmenes gram negativos aeróbicos, ¿ya? Si hay problemas con la producción de anticuerpos o deficiencias en las barreras mucosas, entonces vamos a tener mayoritariamente infecciones por Haemophilus influenzae y neumococo. Si hay defectos en lo que es la activación del complemento, nuevamente en la formación de anticuerpos, acá pueden haber infecciones por Neisseria, tanto la meningitis como la gonorrea. Si hay problemas con la respuesta medida por células, o sea, la respuesta por macrófagos, la activación del PER-1, entonces va a haber, esto se asocia más a la presencia de micobacterias y de infecciones por Salmonella. Ambos son gérmenes intracelulares, ¿no? Bien, como ya hemos estado revisando también en curso, se les ha dicho que cuando la respuesta inmune, los fagocitos en particular, ¿no? Dice, cuando hablamos acerca de macrófagos, se tocó el tema. Cuando los macrófagos se activan, también liberan compuestos tóxicos al exterior. Eso daña las células. Si la infiltración es masiva, entonces se va a producir daño de tejido sano en el contexto de lo que se conoce como reacción de hipersensibilidad. ¿Okay? Hay situaciones en las cuales la bacteria puede pasar a la sangre y tener una diseminación sistémica, lo que provoca que la respuesta inflamatoria se presente también o se desencadene de forma sistémica. La presencia de una respuesta inflamatoria en varios puntos del organismo, ¿no?
da lugar a que las concentraciones de interleuquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, del interferón gamma principalmente, provoquen un problema de sobreactivación celular. ¿Ya? Se van a activar los endotelios a todo nivel, se va a producir activación de células inmunes, particularmente de los polimorfos nucleares, ¿ya? Y también de los macrófagos. En ese estado se pueden comenzar a presentar los componentes del choque séptico, que son tres: síndrome de coagulación intravascular diseminada, síndrome de coagulación intravascular diseminada, hipoglicemia y choque cardiogénico. Síndrome de coagulación intravascular diseminada se produce porque comienzan a generarse compuestos procoagulantes, ¿no? Los macrófagos comienzan a expresar una molécula que es el factor tisular, es una molécula procoagulante. Los niveles elevados de factor de necrosis tumoral bloquean la actividad de una molécula de regulación, las cascadas de coagulación, que es la trombomodulina, ¿no? Al estar presentes estos factores, comienzan a producirse trombos a nivel de los capilares de forma sistémica. O sea, va a haber una microtrombosis sistémica, ¿no? El daño causado por los trombos capilares termina lesionando órganos. O sea, y esta lesión de órganos debe llevar a que se produzca falla multiorgánica. Dentro de los órganos más afectados tenemos el riñón, el intestino, el hígado. En el caso del hígado, si el daño es extenso, entonces el hígado va a perder su capacidad para mantener los niveles de glucosa, ¿no? Y el paciente va a entrar en hipoglucemia, que es el segundo componente del choque séptico. A nivel de pulmones, la respuesta hiperinflamatoria va a provocar que se lesionen los endotelios y los fluidos que están en los capilares pulmonares pasen al espacio aéreo, ¿no? Y se va a instalar un cuadro que se conoce como síndrome de distrés respiratorio del adulto, que si es grave va a ser necesario que el paciente deba ser intubado para poder mantenerlo con vida. Bien, el factor de necrosis tumoral también actúa sobre la célula cardíaca, incrementando la concentración o la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico a concentraciones altas relaja la fibra cardíaca y puede provocar que el corazón entre en paro cardiogénico. ¿Ya? Dentro de los antígenos que son capaces de producir este tipo de respuesta, tenemos a la cabeza los lipopolisacáridos, ¿no? Y también los peptidoglicanos, ¿no? El mismo tipo de daño se puede observar en el caso de la actividad de toxinas, ¿no? Que son toxinas bacterianas como los superantígenos. El superantígeno es una molécula que va a activar al linfocito T directamente, ¿ya? Y lo hace uniéndose a la molécula HLA y también al dominio variable beta del receptor del linfocito T. Entonces, en caso de superantígenos, bueno, la presentación antigénica normal es así: el antígeno en hendidura, que va a ser reconocido por el receptor que tiene dos cadenas, alfa y beta. En caso de superantígenos, no. El superantígeno se acopla al receptor del linfocito T por fuera de la molécula, ¿no? Se va a acoplar a la cadena beta a su dominio variable. Y además se va a acoplar a la molécula HLA clase 2. Esto provoca que el linfocito se superactive, digamos así, ¿no? Y esto da lugar a que comience a liberar citoquinas
de forma exagerada, lo que se conoce como tormenta de citoquinas, que es más o menos lo que pasa con los pacientes COVID, ¿no? Que presentan un problema de producción exagerada de interleuquinas que termina produciéndoles daño, ¿no? Mucho daño. Y ese mismo mecanismo se observa en el caso de, de activación o superantígeno. Esto puede llevar a que el paciente también tenga, bueno, presente coagulación intravascular diseminada, hipoglicemia y paro cardiogénico, o sea, puede instalarse un problema de choque séptico. Bien, los gérmenes evaden la respuesta inmune y la pueden evadir. En el caso de los anticuerpos, bueno, enviando sus expresiones de, variando su expresión antigénica, ¿no? Eso ya lo conocemos. Y también mediante secreción de enzimas que van a degradar a las inmunoglobulinas. La evasión de los mecanismos de, fagocitosis, evitando que sean fagocitados, por ejemplo, bueno, por ejemplo, los pili pueden evitar la fagocitosis, la actividad de los fagocitos, ¿no? Pueden ocultarse en bacterias que no tienen función fagocítica y también pueden bloquear. Al momento de ser fagocitados, pueden bloquear la activación de los fagolisosomas. También estos gérmenes pueden bloquear de diferentes formas la actividad del complemento. Uno es bloqueando la unión de C3B. C3B es la molécula central en la activación de las tres cascadas del complemento. Entonces, si se bloquea C3B, el complemento no va a opsonizar, el complemento no va a formar anafilotoxinas, el complemento no va a poder generar la vía común ni la formación de los complejos de ataque a, a membrana, ¿no? Entonces, puede ser porque los gérmenes pueden bloquear C3B directamente o promover su degradación. Otro es que, bueno, se inactive la cascada en varios pasos. Una forma que tienen de hacer esto es reclutando proteínas de regulación que tienen las células del hospedero, ¿ya? Y lo otro es que al momento de que el complemento, bueno, al momento de activar, ¿no? Al momento de activar la producción de anticuerpos, se generen inmunoglobulinas que no tienen la capacidad de activar complemento de forma eficiente, como son, por ejemplo, bueno, inmunoglobulinas como IgG4, por ejemplo, IgG4 no activa complemento. Bueno, acá hay algunos mecanismos de evasión de los gérmenes. Tenemos primero estructuras antifagocíticas, como la misma cápsula. La cápsula de las bacterias es un factor de virulencia, impide que estos gérmenes puedan ser fagocitados con facilidad. Los pili también cumplen la misma función. Lo otro es que se secreten moléculas que van a evitar que puedan ser fagocitados. Por ejemplo, leucocidina, su nombre lo dice, es una toxina que elimina los fagocitos. Y lo otro es la degradación de la anafilotoxina principal, la peptidasa SS5A, ¿no? Que es la molécula de repente que tiene mayor efecto para la generación de infiltrados inflamatorios. Con referencia a las bacterias intracelulares, bueno, la función va a estar a cargo principalmente en la inmunidad innata. Bueno, todo se trata de activación de macrófagos, ¿no? Una vez que el macrófago, el germen ingresa, el macrófago local lo va a reconocer, lo que va a capturar y va a iniciar la transcripción de citoquinas, ¿no? Y dentro de las citoquinas que se van a liberar tenemos la interleuquina 12. La interleuquina 12 actúa sobre la célula natural killer y la natural killer lo que hace es, la natural killer activada por interleuquina 12 va a comenzar a producir interferón gamma, que ya conocemos
putrefacción interferón gamma al actuar sobre el macrófago lo va a activar y va a potenciar su capacidad fagocítica, de manera que puede eliminar a los gérmenes que han sido tomados y se encuentran dentro de los fagolisosomas. Bien, entonces es una suerte de colaboración que hay. El germen que ha sido tomado por el macrófago induce la producción de interleuquina 12, natural killer activa y produce interferón gamma que activa a los macrófagos para que pueda destruir a los gérmenes que ha fagocitado. Esta respuesta, como sabemos, no se sostiene en el tiempo, ¿no? Y si es necesario, bueno, si se requiere interferón gamma, entonces en la inmunidad adaptativa se va a inducir la diferenciación de linfocitos T para la obtención de células productoras de interferón gamma. Y ahí tenemos dos, al CD4 T helper 1 y también al linfocito T CD8, ¿no? Que van a colaborar con la erradicación de la infección. Bien. En la respuesta adaptativa, entonces, bueno, el TH1 es el que tiene el encargo principal para la eliminación de las bacterias intracelulares. Y lo hace mediante dos mecanismos, ¿no? La colaboración célula a célula mediante las moléculas CD40 y el ligando de CD40 y la producción de interferón gamma. Eso activa al macrófago y le permite eliminar a los gérmenes de manera eficiente. Y también por la activación del linfocito TCE8. En la inmunidad adaptativa, esas dos células son las células principales, ¿no? Para lo que se refiere a producción de interferón gamma. ¿Okay? Ya conocemos cómo es esto de la diferenciación del helper 1, ¿no? ¿Qué rol tiene la interleuquina 12 en ese tipo de acción? Bien, la colaboración CD4-CD8, el CD4, una vez que llega al tejido donde están los macrófagos que han tomado las bacterias, colabora con el macrófago para activarlo y activar los fagolisosomas y que éste puede eliminar a los gérmenes. Los CD8, por otro lado, van a reconocer a las células que han sido infectadas por las bacterias, ¿no? Acá hay bacterias que están en el citoplasma, han evadido el fagolisosoma. Entonces, en ese caso, el CD8 se va a encargar de eliminar a la célula blanco, la célula infectada, y de paso se van a eliminar a las bacterias que evadieron la acción del fagolisosoma. Ya. Si la respuesta adaptativa o la respuesta inflamatoria no logra remover los antígenos de manera eficiente, entonces el estímulo antigénico va a persistir, ¿no? Se van a generar infiltrados abundantes en células inflamatorias de tipo mononuclear. Como sabemos, las células mononucleares, al llegar al lugar donde se ubica la respuesta inflamatoria, liberan mediadores que pueden destruir tejido sano. Cuando esto se sostiene en el tiempo y se produce daño tisular, hablamos de una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Y en este caso, por tratarse de una respuesta de daño, es causada por la generación de infiltrados que contienen abundantes células inflamatorias, hablamos de una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Ahora, esta respuesta es retardada porque la formación de los grados celulares demora en el tiempo, ¿ya? Dentro de los tipos de respuesta que se puede observar, tenemos a los granulomas, ¿no? Que ustedes ya conocen y son característicos, por ejemplo, de la tuberculosis. Bueno, la respuesta mediada por granulomas
Depende de dos factores, básicamente, de la presencia de los macrófagos, ese es uno, y dos, de que exista una respuesta de tipo Helper 1, ¿no? Y eso se hace evidente en la lepra. La lepra hay dos extremos, la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa, ¿no? En el caso de la lepra tuberculoide, se puede observar que los gérmenes quedan secuestrados dentro de los granulomas, y la cantidad de gérmenes presentes al momento de hacer la evaluación del tejido es pobre, ¿no? Es una lepra pausibacilar, que es diferente del caso de la lepra lepromatosa. En el caso de la lepra lepromatosa no hay actividad Helper 1, más bien hay una actividad de tipo Helper 2, y eso facilita la proliferación de las micobacterias, ¿no? Entonces, en la lepra lepromatosa, al momento de hacer al momento de ver las biopsias de tejidos, se observa gran cantidad de micobacterias, ¿no? Y falta de formación de granulomas. Entonces, lo que ha ocurrido más o menos es esto, ¿no? Si hay una respuesta por Helper 1 y producción de interferón gamma y factor intratumoral, la respuesta por macrófagos va a ser adecuada, ¿no? Va a haber una buena respuesta celular, y para el caso de la lepra, las lesiones van a estar circunscritas, ¿no?, en el tejido. Si hay una respuesta TH2, las interleuquinas Helper 2 lo que van a hacer es bloquear la activación del macrófago y van a facilitar la proliferación de los gérmenes intracelulares. En el caso, por ejemplo, de las infecciones en ratones por Leishmania, si el ratoncito tiene una buena respuesta a Helper 1, se recupera, ¿ya? Si el ratoncito es defectuoso y más bien tiene una respuesta tipo TH2, lo que sucede es que hace formas de enfermedad diseminada. En el humano, en el caso de la Mycobacteria leprae, o de la lepra, si la respuesta TH1 es buena, la forma de lepra que se va a tener es la tuberculoide. Si hay una respuesta defectuosa, TH2 hace la forma grave de la enfermedad, es la lepra lepromatosa. También estos gérmenes evaden la respuesta inmune. Y bueno, inhiben, por ejemplo, la formación del fagosoma. Eso lo hace Mycobacteria tuberculosa y Legionella pneumófila, por citar a dos. Bloquean la activación de la vía de estallido respiratorio. Mycobacterium leprae hace eso. También pueden escaparse del fagolisosoma, ¿no?, atravesando la membrana del fagolisosoma. Eso hace Listeria monocytogenes. Y para eso se vale esa toxina de la proteína hemolisina. Bien, de sepsis hablé rápidamente hace un rato. En sepsis se pueden considerar dos momentos. Uno, que es el de la respuesta hiperinflamatoria, que se caracteriza por los tres componentes que se comentaron: instalación de la coagulación intravascular diseminada, la hipoglucemia, ¿no?, debido al daño tisular, y también el choque cardiogénico. Y esto se debe a la presencia de niveles exagerados de interleuquinas proinflamatorias en circulación, ¿no? Puede suceder que la sepsis entre en otra etapa, que se llama la etapa de extensión, que se caracteriza porque el paciente va a presentar un estado de inmunosupresión profunda. Ese estado de inmunosupresión es debido principalmente a que las células inmunes comienzan a morir por apoptosis de forma masiva. Y la muerte se va a producir en los mismos órganos linfoides, en los órganos linfoides secundarios y primarios, ¿ya? Además de la muerte de las células inmunes, van a comenzar a surgir células que van a regular e impedir, ¿no?, e impedir la activación celular. Estos van a ser linfocitos T reguladores y células supresoras derivadas de la médula ósea, ¿no? Bueno,
Y los macrófagos van a activarse, pero van a activarse en su forma alterna. ¿Ya? En ese estado de falta de capacidad de respuesta, si el paciente se vuelve a infectar, no va a haber posibilidad de que el sistema inmune pueda organizar algún tipo de defensa, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que a falta de respuesta inmune, lo más seguro es que el paciente al final muera. Bueno, ¿qué células se van a morir? Todas las células inmunes, CD4, CD8, linfocitos B, ¿no? Células dendríticas, tanto las foliculares como las interdigitantes. Vamos a ver acá mejor en el gráfico que ustedes ven. Lo que se refiere a células de la inmunidad innata, la célula dendrítica folicular se va a morir, no va a haber mantenimiento de la diferenciación de linfocitos B, ¿no? Y lo mismo sucede con las células dendríticas interdigitantes, se van a comenzar a morir, no va a haber activación de linfocitos B. Los macrófagos van a activarse en su perfil alterno, o sea, van a bloquear las respuestas de activación contra gérmenes, ¿no? Las células natural killer también se van a morir. Entonces, la función citotóxica de la inmunidad innata va a caer. Por parte de los polimorfos nucleares, bueno, es cierto que se va a liberar mayor número, pero lo que vamos a tener es formas inmaduras. La forma inmadura del polimorfo nuclear, que serían los basofones, no tienen capacidad fagocítica y tampoco son capaces de degradar gérmenes dentro de sus fagolisosomas. Y estas células además son secretoras de interleuquina 10, o sea, impiden instalación de algún tipo de actividad proinflamatoria. Y por último tenemos este grupo de células, células supresoras derivadas de la médula ósea, que se van a encargar de suprimir la actividad proinflamatoria. En la inmunidad adaptativa, bueno, los linfocitos T van a entrar en un perfil de agotamiento, igual que tanto los CD4 como los CD8, es decir, van a expresar moléculas de regulación que van a impedir que estas células puedan activarse. A esto se va a asociar el incremento de la muerte celular. Van a surgir linfocitos T reguladores, ¿no? Van a impedir que las respuestas de defensa puedan instalarse de manera adecuada. Y lo mismo sucede con los linfocitos B, que se van a comenzar a morir, ¿no? Se van a comenzar a morir y no van a poder diferenciarse las células plasmáticas productoras de anticuerpos. Bueno, el estado de inmunosupresión se puede manejar de alguna manera. Se han hecho experimentos y se ha visto una buena respuesta frente a cuando se inhibe interleuquina 7 recombinante. La interleuquina 7 es una molécula que se produce en los órganos linfoides primarios y secundarios, ¿no? Entonces, esta interleuquina va a favorecer la expresión de células antiapoptóticas, impidiendo que los linfocitos T se vayan a morir. También promueve la proliferación de linfocitos T, CD4 y CD8. Si promueve la proliferación de linfocitos T, en consecuencia, incrementa la diversidad de expresión de receptores de linfocitos T, ¿ya? Y disminuye la expresión de esta molécula, que es la muerte programada 1, ¿no? Facilitando la supervivencia de los linfocitos. Otros ensayos que se han hecho son anticuerpos contra muerte programada 1 y su ligando. Y en animales se ha observado que se mejora la supervivencia de las células inmunes, ¿no? Y en los animalitos también se ha visto que cuando está infectada piensis y por hongos, su mortalidad disminuye. Además de mejorar la producción de interferón gamma. También se ha probado administrando interferón gamma, siempre en modelos experimentales. Y en este caso se ha observado que los monocitos mejoran, ¿no? Y en el caso de los pacientes con sepsis por hongos, enfermedad granulomatosa crónica, bueno, el interferón gamma tiene suficiencia. Bien, esta parte la vamos a dejar para la próxima semana. Esto de inmunidad de parásitos quedaría pendiente para la próxima semana. Es corto,
Así que la próxima semana lo podemos completar. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Ya, más bien quiero disculparme por el retraso. Bueno, tuve que atender un asunto personal que era urgente. Muy bien, chicos, entonces nos vemos o nos volvemos a reunir la próxima semana. Que tengan una buena tarde. Doctor, gracias. Gracias, Gracias a doctor. ustedes. Luego.